gente, estamos aquí grabando el segundo capítulo de ¿Quién vive ahí? Les voy a enseñar una casa bastante simple, por lo que podéis ver. Y era porque la casa del segundo capítulo, la de verdad, no esta mierda, salió ardiendo, ¿vale? En serio, salió ardiendo la casa en sí por culpa de una chimenea mal hecha. Y la casa hecha de madera y lana, pues podéis imaginar. Voy a poner los comandos de día, ¿vale? Porque madre mía, no veo casi nada. Vale, bueno, se ve igual. Lo único que le han añadido a esta casa ha sido ponerle un pequeño cobertizo, ¿vale? Que está ahí. La verdad es que no es muy grande. Pero bueno, le voy a decir que la casa, como le gusta a un amigo mío, es simétrica, pero el cobertizo ya no. Voy a ver con coño un cobertizo simétrico, que es para darle una hostia. Pues a ver, esta es la cocina, ¿vale? Esta es la nevera. No es que lleve un portal de Narnia, es una puta nevera, no jodáis. Esto es un grifo que puede echar agua para arriba y echar agua para abajo. No, es con agua, ¿vale? Es un grifo así para abajo. Tengo una carca, que me la voy a multiplicar y me la voy a comer. No es coña, no se la hacen de manera un poco de la carta. Esto es para mi experimentico, ¿eh? Hacemos dedica de nazca. Esto es como si fuesen asientos de bar, ¿vale? Si os fijáis. Es como si fuese una barra de bar. Esto es un comedor. Donde hay hielo como si fuese una pecera. Y esta con la otra parte del comedor. Es un poquito bastante chulo. Esto lo hice como para dar luz, porque aquí no había nadie, me parecía muy solo, y dije, venga, vamos a hacer algo con luz. No sé, no está mal. Este es el salón, ¿vale? Aquí están, estábamos jugando a Tekken, un colega y yo. Y dejé la partida pausada. Y bueno. Este es el piso abajo. Esto no sé qué coño es, pero me pareció bastante gracioso. Aquí lo ves, es como otra barra de bar, pero aquí en vez de darse de comer, se dan cócteles. Son cócteles mortales. Quiero salir sin abrir la puerta. Este es como otro saloncito, ¿vale? Más pequeño. Estos son dos cajones de música para poner los CDs. Y aquí ya podemos subir al segundo piso. Que el segundo piso tiene aquí otra escalera, ¿vale? Oh, perdón. Que me choco. Tiene aquí otra escalera que viene del salón. Y aquí lo que hice fue poner una terracica. ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! He hecho una terracita, ¿vale? No tiene más. Desde donde se ve mi casa. Aquí está, mira. Otra entrada, tiene varias entradas este piso. Veis aquí otra entrada, así todo el piso. Vamos a subir al segundo piso. Aquí hay otra escalera. Es bastante grande. Aquí por lo que podéis ver es como un salón particular esto ya, ¿vale? Aquí también dejé la parte pausada del Tekken. Lo veis, mirar. Es bueno, no es Tekken. Es como se llama este juego, tronco. El Marvel vs Capcom, ya que está aquí Ryu. Y otro. Y aquí lo que está, ¿vale? Es una cama de estas que son tipo japonesas, como la de Shin-chan, que dormían en el suelo. Y unos cactus así pequeñitos para decorar. Esto me encanta porque es súper amplio, súper amplio. Y hay una cosita aquí, no sé, mira, arañica, bonita araña. Sí, la verdad es que tengo, también es verdad que tengo cuadro repetido por distintas plantas, ¿eh? Pero no se peguen conmigo porque no es la mala. Mira, esta es la planta abajo y en la segunda planta tengo hecha una piscina. Tengo aquí una piscina para niños, un jacuzzi. Y aquí tenemos la piscina oficial de las Olimpiadas de... Mi mamá está en fiesta.
¿Dónde? Bueno, aquí. Oh, sí. Aquí ya está el agua cubre, por lo que podéis ver. Aquí, mira, mira, esto sí fue un partido gracioso. Que el sol es más grande debajo del agua. Pero bueno, ya está. ¡Oh, sal! ¡Sal volando! Y bueno, espero que os haya gustado mi casa, su cobertizo. Y bueno, voy a dejar un pequeño bonus sobre lo que pasó con la casa original del capítulo 2. Venga tú, hasta... Bueno chicos, estamos aquí en el bonus clip. Os quería enseñar lo que pasó oficialmente con mi casa. Este es el horno que lo jodió todo, ¿vale? Hice un intento fallido de apagarlo. ¡Ah! Oh, que no me vuela. Joder, vuela, coño, vuela. Hice un intento fallido de apagarlo con agua, pero por lo que podéis ver, no es que haya dado muy buen resultado. Por lo que podéis ver, esto es el propio techo del este. Me ha quemado toda la segunda planta y toda la tercera. Voy a ver si al revés, toda la tercera y toda la segunda. Y por lo que podéis ver, no cesa el incendio, el puto incendio no cesa. Lo que le gustó a un amigo mío es que era totalmente simétrica de un lado a otro. Vale. Esta es la parte trasera. Esto eran dos habitaciones iguales con sus balcones. Aquí va a hacer como un cerramiento con arbustos para hacer como si fuese un territorio. Pero por lo que podéis ver, ha quedado un poco... A ver, tampoco está tan mal. Aún se puede vivir. Solo que, bueno, es Valencia en sí la casa, coño. Un susto más dado, cabrón. La Valencia... Uy, la Valencia. La casa en sí es Valencia. Y no sé, tampoco está tan... Venga, voy a apagar este incendio. Voy a dejar que un bloque se salve. Pero por lo que podéis ver, en sí, tiene una luz bastante acogedora. La propia casa, sola. Coño, madre mía, madre de tío cristal, la puta casa. Pero bueno, espero que os haya gustado. Madre mía, cómo se ha quedado, parece Hogwarts, coño, con los bloques volando. Bueno, lo único bueno que tiene ahora esta casa es esto. Tiene una bañera, mirad. Qué bien. Que me lo paso aquí en mi casa, en mi casa valenciana. Pero bueno, espero que os haya gustado. Venga, Creeper, destruye usted un poco más, por favor. Haga usted los honores. Pues bueno, yo espero que os haya gustado. Espero que esta casa no, por favor. Y bueno, suscríbanse. Y denle a like, que debe estar por a la altura donde está el cubo de la piedra luminosa, más o menos. Está por ahí, ¿vale? Por ahí abajo. Y suscríbanse, que debe estar por la piedra luminosa también. Venga, chavales. Hasta luego.